Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre. Bienvenido Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de gozarnos en tu presencia, Espíritu de Dios. Aleluya. Oh Rey de Gloria, gracias. Vamos a decirte alegremente conmigo. Fuerzas hay cuando espero en el Señor. Espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Fuerzas hay cuando espero en el Señor, espero en ti, Señor, espero en ti, Señor. Mi Dios, tú siempre reinas, mi Rey y mi Libertador. Tú eres el poderoso Dios. Yeah.
siempre reinas, mi rey y mi libertador. Tú eres el poderoso Dios, el poderoso Dios. No fallarás tú, no. Vamos a adorar al Rey de Gloria. Espíritu Santo, dígalo. Yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo a mí. Mira tu gloria y majestad. Aleluya. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Te quitamos. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Señor, te necesito. No puede ocurrir nada en este lugar. Necesitamos al Espíritu de Dios en este lugar.
Gracias, Dios. Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu. Sí, Señor Jesús. Cuánto anhela su presencia. Aleluya, aleluya. Anhelamos, Señor, tu presencia. Anhelamos tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias, Dios, por tu presencia. Oh, Rey de gloria, Señor, todos los días. Te adoramos con toda la fuerza de nuestro corazón. Tú eres nuestra ayuda, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Oh, sí, Señor. Dale gracias al Señor en esta noche. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Rey de gloria. Espíritu Santo. Gracias, Dios, Rey de gloria. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Vamos a decirle este canto, pero podamos hacer en ella que es nuestra adoración a Él. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, venga a este lugar. Oh, sí, Señor. Si quiere, levante su mano ante su presencia. Con tu amor, llena.
Señor, nuestra vida, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, para adorarte y pedirte que derrames de tu Espíritu y que tu gloria, aleluya, llene ahora mismo este lugar. Sí, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Dígalo. Señor, en esta iglesia, Padre, en esta congregación. Vamos a cantar todos. Solo tú eres santo. Solo tú eres por favor. Aleluya, Rey de Gloria. Un día
Es un día muy especial porque cuando dijimos hoy antes de comenzar, un día en la cual estamos celebrando el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las celebraciones en las cuales debemos tener y mantener como la iglesia de Cristo, ¿verdad?, en todo el mundo. Habíamos dicho, ¿verdad?, de que la iglesia del Nazareno en todo el mundo hoy, en este día, estamos celebrando lo que es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés son los 50 días después de la resurrección de Jesús. Eso surgió, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió rumbo a la tierra prometida y celebraron el día de la Pascua. Y durante toda la historia bíblica, Joel profetizó sobre la venida del Espíritu Santo. Los profetas profetizaron sobre la venida del Espíritu Santo. Y se dio cumplimiento en el libro de los Hechos, cuando Jesús, Él dijo: no se pongan tristes, no se quedarán solos. Yo les enviaré un consolador para que esté todos los días con vosotros. Esa promesa se cumplió en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 4 y verso 8, dice la palabra de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Señor, gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que hoy en día, Padre, fijemos la connotación, lo que dice la palabra, con el Espíritu Santo. No dice en el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia con Él y hay otra diferencia en Él. El día de Pentecostés o el bautismo del Espíritu Santo es la voluntad de Dios que cada cristiano seamos bautizados con el Espíritu Santo y seamos llenados del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de evangelización y cumplir la gran comisión que Dios nos ha dejado. Cuando hablamos que es la voluntad de Dios, es de que nosotros, aparte de ser cristianos, de haber aceptado a Jesús como nuestro único y Señor y Salvador, la vida cristiana no queda ahí, sino que la vida cristiana tiene que explotar en nosotros mismos. ¿Y cómo se debe hacerlo? ¿O cómo debemos hacerlo? Es a través del Espíritu Santo. Uno de los problemas, podríamos decir, ¿verdad?, hoy en día con la iglesia de Cristo, es de que no hemos entendido completamente lo que es ser bautizados con el Espíritu Santo. Simplemente somos cristianos nada más de iglesia, nada más cristianos de cada 8 días, cristianos sin compromiso, cristianos que no tenemos fruto, cristianos que,
Si el día de mañana, hoy la noche viene nuestro Señor Jesucristo, muchos nos vamos a quedarnos porque no tenemos realmente un compromiso con Dios. Pero cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios nos dice de que esta voluntad de Dios, que cada cristiano seamos bautizados con el Espíritu Santo, es que cada uno de nosotros debemos decirle al Espíritu Santo: aquí estoy, lléname, Espíritu de Dios, lléname. La promesa de Jesús en el libro de los Hechos es su última y la más importante de la iglesia. La iglesia, en otras palabras, estamos acostumbrados de hablar de prosperidad. ¿Cuánta gente hoy en día más busca la prosperidad que buscar de la presencia de Dios, el ser bautizados con el Espíritu Santo? Están más interesados en lo afán, en lo que Dios me puede dar. No hemos entendido completamente lo que es realmente ser un cristiano. No hemos entendido. A veces, cuando veamos la actitud de la iglesia, o la actitud, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor, Dios sí ora por la actitud. ¿Sí? Dios sí ora por su iglesia. Porque la iglesia no tiene compromiso realmente. La iglesia está muy lejos de ser la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a través de la iglesia? O Dios ha hablado a su iglesia para que vengan, para que se arrepientan. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa que no hemos hecho, es pedirle al Señor su revestimiento de su Santo Espíritu. ¿Por qué somos flojos? ¿Por qué somos flojos, cristianos flojos? ¿Por qué somos cristianos que no tenemos fruto? Nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta hacer cosas para Dios, nos cuesta hacer la gran comisión. ¿Sabe por qué? Porque no estamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Siempre me gusta a mí la palabra que dice Pedro, ¿verdad? Señor, si nosotros nos separamos de ti, Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Jesús primero cumplió su promesa en el día de Pentecostés. Jesús cumplió su promesa en el día de Pentecostés. Fíjese que interesante, porque los discípulos del Señor, ¿verdad?, en esos tiempos, cuando no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, habían actitudes medio raras, habían actitudes medios negativos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Fue un cambio tremendo, ¿verdad?, en la vida de ellos. El Pentecostés provocó un movimiento misionero y más importante de la iglesia. ¡Wow! 120 discípulos estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Señor. Estaban ahí reunidos Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, Bernabé,
y los otros discípulos esperando esa promesa de Dios. Imagínense, mis queridos hermanos, ese movimiento misionero que provocó hasta llegarnos aquí en la ciudad de Tyler, Texas, lo que sucedió con la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y verso 4 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, dice, todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero nótase muy bien qué estaba sucediendo en este lugar. Dice la Biblia que estaban totalmente unánimes, unidos con un solo propósito. Qué lindo es hablar de unidad en un lugar. Cuando la palabra habla sobre unidad dentro de la iglesia o dentro de los cristianos primitivos en ese tiempo, esperando en el aposento alto cuando sucediese este movimiento del día de Pentecostés, que dice la Biblia de que todos comían juntos, ¿sí? Todos estaban en un mismo sentir, en una misma unidad. Todos estaban esperando de que hay algo bueno que ha de venir, porque Jesús lo prometió. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? La falta de unidad. Dice la Biblia de que cada uno, ¿verdad?, va a su propio lado como cordero sin pastor, dice, ¿verdad?, como oveja sin pastor. Cada uno le da la bendita gana, ¿verdad?, de hacer lo que quiera, y nadie, y si lo amonestan, peor se pone, ¿verdad?, y como un burro, ni para adelante ni para atrás. ¿Saben por qué? Porque hay algo que falta, y es el bautismo con el Espíritu Santo, el hacer caso a Dios, el hacer caso a Dios. Un día, la última fiesta que nosotros tuvimos aquí en esta congregación, ¿verdad? Un día, por esa razón, pues a veces me limito de hacer celebraciones aquí dentro de la iglesia, porque no creemos en la unidad. Sí. A veces murmuramos cuando hay algo que queremos hacer, alguna actividad, especialmente cuando es cosa de finanzas, cuando hay cosas que hay que invertir en la comida. No, yo sé que no todos, pero hay muchos, ¿verdad?, que hacemos una fiesta y se van, no les importa nada. No les importa nada. Como diría nuestro hermano Bill Ponder, no les importa ni un cacahuate. Sí. No están interesados en la unidad del cuerpo de Cristo. Puede caerse la iglesia, ¿verdad? Y dice: ah, sí, hermano, ah, oh, sí, ah. Ah, pues no le hace, hermano, todavía aguanta. Sí. Puede estar en un lugar, ¿verdad?, bien montado de un lugar bien montado, ¿verdad?, de cosas, ¿verdad? Dice: ay, es que el pastor no hace nada, dice, solo recibe su cheque cada semana y ni siquiera trabaja, ¿sí? La falta de unidad. En el libro de los Hechos dice la Biblia de que todos tenían un mismo sentir,
Si comía, si decían los hermanos, este domingo vamos a comer juntos, todos traigamos frijoles. Y todos traían frijoles, hermanos. ¿Sí? Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Ese es nuestro problema hoy en día. Ya no queremos convivir en la iglesia, ni mucho menos los miércoles, ni mucho menos los viernes. ¿Sí? Necesitamos algo urgente. Y ser el y tener ese bautismo con el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas, verdad, que me entristece a mí de la iglesia hoy en día es que los muchachos, cuando se gradúan de su high school, verdad, es como sacan el pasaporte, verdad, y decirle: ya saqué mi high school, ahora voy al mundo. Esa es la tarjeta. No hay un compromiso. ¿Saben por qué? Porque no estamos llenos con el poder del Espíritu Santo. No estamos llenos. Estaban unánimes. Cuando estaban unánimes, dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué chulada eso! ¡Aleluya, Señor! Hermanos, amados hermanos, no podemos vivir de nostalgia, no podemos vivir del recuerdo, porque la vida cristiana no se basa en recuerdos. Pero en un lugar, cuando haya unidad del cuerpo de Cristo, hermano, se desata algo, hermano. Se desata algo dentro de un lugar. Y en la presencia misma del Espíritu Santo. Es porque todos vamos con el mismo propósito, ¿verdad? De ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué esperamos nosotros de Vida a las Naciones de aquí a 2 años, hermanos? A 1 año. ¿Qué esperamos nosotros de aquí de 1 año? ¿Qué espera usted de su vida? ¿Qué espera usted de la vida de la iglesia? ¿Qué espero yo como pastor? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Mi esposa y yo? Nos falta. Hay algo que nos hace falta, algo. Y esa conexión con el poder del Espíritu Santo. Unidad. La unidad dentro del cuerpo de Cristo es tan importante. Qué hermoso es cuando leemos el verso 8, capítulo 1, verso 8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿A quiénes estamos afectando a nosotros en nuestro Jerusalén? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Nuestro Jerusalén es nuestra casa? ¿Es el sitio que nosotros estamos? ¿Nuestra Jerusalén? Una de las cosas que mi esposa y yo tenemos, ¿verdad? A veces ya solo entre nosotros, ¿verdad? Estamos ya haciéndole competencia a nuestros hermanos, ¿verdad? Alas, ¿verdad? Y nuestros hermanos Ponder, ¿verdad? Porque a veces solo nosotros dos estamos, ¿verdad? Y cuando miramos afuera, ¿verdad? Están los gatos, ¿verdad? Y los consolamos con los gatos, ¿verdad? Y decimos, kiri, 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 kiri. Pero los hijos se fueron. Pero ¿saben una cosa?
Una de las cosas que hemos dicho a nuestros hijos, miren muchachos, no importa donde ustedes estén, pero saben una cosa, no es responsabilidad nuestra si ustedes se van al mundo. Es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad que ustedes tienen que hacer con su Jerusalén, que es lo que ustedes le van a dar cuenta a Dios. Mientras que estén en nuestra Jerusalén, ustedes tienen que hacerle caso a papá y a mamá, y si papá y mamá van a la iglesia, ustedes tienen que estar. Pero ahora ya su vida corre por su propio riesgo. Nuestra Jerusalén, nuestros vecinos, el lugar donde vivimos. Jesús había comenzado a cumplir su propósito. Qué lindo. Imagínense, mis queridos hermanos, cuál era la sorpresa tremenda, ¿verdad?, para los discípulos. Había venido un poder sobrenatural sobre ellos. Cuando digo sobrenatural, ¿verdad?, es algo que no podemos explicarlo. Es algo divino, es algo, ¿verdad?, en la cual va más allá de nuestros conceptos como seres humanos. ¿Sí? Poder de Dios. Poder del Espíritu Santo, poder que había venido descendido sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en este momento? Las vidas de ellos fueron totalmente cambiados por dentro. Hermanos, una de las cosas que hoy en día la iglesia del Señor, ¿verdad?, muchas veces nos interesamos más cómo se viste la persona. Pero no nos interesamos qué hay dentro de la persona. Hoy en día la iglesia critica, ¿verdad?, si una persona, ¿verdad?, pues Si usa una faldita, ¿verdad? Si la señorita usa una faldita, ¿verdad?, un poco aquí la rodilla, y le comenzamos, ¿verdad?, a decirle, bájatelo. Sí. Pero no nos interesamos qué es lo que hay dentro. La iglesia de Cristo hoy en día se ha vuelto una iglesia farisaica, juzgadora. Estaba comentando un día mi hermano Andrés, ¿verdad? Yo no lo sabía, ¿verdad? Aunque yo por muchos años viví en mi pueblo, ¿verdad? Yo siempre andaba con short por un calor tremendo que hacía, ¿verdad? Iba al mercado, ¿verdad?, con short, ¿verdad? Y nunca yo escuché, pero él me estaba compartiendo, ¿verdad?, cuando ya alguien de nuestra edad, ¿verdad?, no la edad de los chicos, ¿verdad?, sino que de nuestra edad, ¿verdad?, si uno pone un short, un pantalón corto, le dice, ay, ese viejo que coquetón, sin vergüenza, y le mencionan un montón de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una sociedad cristiana farisaica, queridos hermanos. Y esto no se escapa lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Tyler. Hay tantos cristianos fariseos que juzgan, pero no miran que hay una bigota, una viga grandototote, ¿verdad?, en sus ojos. La vergüenza más grande, ¿verdad?, que me pasó un día cuando venimos acá a los Estados Unidos. Alguien me dijo, pastor, no baje del carro, me dice.
Y yo le dije, ¿por qué? Porque así como está usted, es pecado aquí en Tyler, ¿verdad? Para las iglesias y para otros pastores. Y si lo van a ver, lo van a juzgarlo como un mundano. Y yo le digo, ¿y cómo? Con short, hermano. Sí. No conocía mucho de este lugar. Estamos más predicando un Cristo, ¿verdad?, farisaico, no a un Cristo en la cual puede transformar la vida del hombre. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, queridos hermanos, los discípulos, cambió vidas, pero dentro de ellos comenzaron a transformar con la palabra de Cristo, con poder, queridos hermanos, con poder. Una conversión genuina a través del Espíritu Santo. Los discípulos se convirtieron en testigos poderosos, ungidos por el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese poder? Cuando nosotros anhelamos en ese poder, hermanos, nos estamos echando en el agua, no solo los pies, sino que todo el cuerpo, hasta hundirnos. Hay cuatro cosas en las cuales nos habla la palabra del Señor. Descubrimos que Jesús promete poder. Poder. Hoy en día todos quieren poder. Poder para mandar, poder para hacer esto, para dar un montón de poder. Descubrimos cuál era el poder. Recibirán poder. Jesús nos ha dado una tarea importante. Y esta tarea es ser testigos, como dijimos, ¿verdad?, empezando en nuestra casa y continuar hasta alcanzar todo el mundo para Jesús. El poder. ¿Qué poder tenemos nosotros? Cuando usted habla a una persona, ¿verdad?, usted lo hace, gloria a Dios, porque tiene el poder del Espíritu Santo. No le da miedo, no le da temor. Pero habemos personas que nos da temor, nos da miedo, nos da vergüenza. Porque ¿qué es lo que dirán de nosotros? Necesitamos entonces ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Vida a las Naciones no va a cumplir su propósito, ¿verdad?, si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro pentecostal propio. Decirle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, si en realidad es real lo que sucedió en el libro de los Hechos, permita, Señor, que yo también sea parte de esa bendición, Señor. Humanamente hablando, cuando hablamos, ¿verdad?, de la Gran Comisión, pareciera como que fuera una tarea imposible. Una cosa siempre he dicho, hermanos: si la persona que usted tanto le ha hablado de Jesús, pero si esa persona no quiere entregar su corazón a Jesús, déjalo, ya no le sigue hablando. Sí. Vaya con otra persona y háblale. Sígale hablando a la otra persona.
Y si algún caso esa persona no le hace caso, usted busque a otra persona y comiéncele. Pero hay momentos, ¿verdad?, en que nosotros, es que le estoy hablando, hermanos, es que le estoy hablando, pero no quiere escuchar, déjalo, hermano. Pero hay que tener poder. Hay que tener poder. Algunas veces nosotros tenemos miedo. Sí. Es como que ir a prestar dinero a una persona. Creo que tenemos más poder para ir a prestar dinero, ¿verdad? Sí, sí. Pero a mí me da temor y me da pavor, ¿verdad? Y la que mando siempre es mi esposa, ¿verdad? Pero cuando hay poder, hermanos amados, todo es posible. Todo es posible. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en la persona, pero primero nosotros tenemos que hablarle a la persona. Jesús prometió poder para cumplir la tarea. Dijimos, ¿verdad?, de que sería con poder sobrenatural. Usted no lo va a hacer, sino que es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Es una promesa para cada cristiano. En ese sentido, ¿verdad?, no hay escape. Es para cada cristiano. Sí. ¿Quiénes son? Ustedes y yo. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Porque somos discípulos del Señor. Sí. Ahora, a menos que alguien no sea discípulo del Señor, ¿verdad?, entonces no se preocupe, ¿sí? No se preocupe, pero mientras que usted es discípulo del Señor, usted tiene esa promesa. Primero se refiere a los discípulos que fueron salvos, llamados y enviados. ¿Cuántos de nosotros somos salvos? ¿Cuántos de nosotros somos llamados? ¿Y cuántos de nosotros somos enviados? Son tres cosas un poco diferentes. Sí. Cuando hablamos de enviados, hermanos amados, hacemos diferentes cosas. Sí. Hablando de la persona, yo sé que da resultado porque hablamos con el poder del Espíritu Santo. País, ¿verdad?, pero es un país pequeño que donde está la Himalaya, ¿verdad?, los grandes riscos de Himalaya, no me acuerdo cómo se llama, y yo le digo, wow, hasta allá, sí, un poco más allá por China, ¿verdad?, y yo le digo, wow, qué tremenda, hermana. Y yo le dije, pues, ¿y qué van a hacer? Y me dice, vamos a explorar terreno. Dios me está hablando, ¿verdad?, de ir a compartir por un tiempo, ¿verdad?, con la gente, a distribuir Biblia. Y yo le pregunté, no hay prohibiciones, no hay prohibiciones para hacer evangelismo. Me dice, pues hasta el momento no, me dice, hay chance, ¿verdad?, para poder repartir Biblias, y eso es lo que nosotros vamos a repartir, Biblias en cada hogar. Oh, qué lindo, sí, qué lindo. Y yo le dije, ¿y cuánto va a ser el costo? El pasaje, la comida, por un mes. Y me dice, pues hermano, pues la mera verdad, nosotros estamos orando por fe, que cada uno necesitamos $3,000. Wow, $3,000. Yo dije, bueno, $3,000. Ah, y ya, ¿y cómo le han hecho, no? Pues Dios, ya, gracias a Dios que el Señor nos proveyó ya para el pasaje y para la alimentación, pues no sé cómo, tal vez vamos a ayunar, pero yo sé que Dios va a proveer. Yo dije, una mujer de fe. Sí. Imagínense, ¿quién va a ir hasta allá a China, verdad? Sí. ¿Dónde queda China? ¿Dónde queda China, Silvita? En el continente asiático, ¿verdad? En el continente asiático. ¡Guau! ¡Wow! Que apenas yo voy para hermana, y como ofrenda de los hermanos de Vida de las Naciones, ¿verdad? Imagina, ir a China. Sí.
Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo yo, pues mira, nosotros no tenemos plata ni oro, le digo yo, pero lo que Dios nos puede dar, le digo, pues vamos a depositar un dinero a tu cuenta para estar contigo en la gran comisión. ¿De veras, pastor? Me dice, sí. Por fe, le digo yo, no tengo, mi esposa y yo no tenemos plata, le digo, pero por fe lo vamos a hacer. No va a ser bastante, le digo yo, pero puede ayudarle para una hamburguesa. Para un café, le digo yo, sí. Ahora, hombre de fe, mujer de fe. Ahora, yo me pregunto a mí mismo, ¿verdad? Cuando hacemos la gran comisión, ¿verdad? Si se hace de diferentes maneras. Se hace de diferentes maneras. Porque fuimos salvos, somos llamados, pero también somos enviados. Sí. La última vez, fíjese que esto es un comentario medio raro, ¿verdad? Pero la última vez que nosotros recogimos caja alabastro, hermano, escúchase bien esto, ¿verdad? Porque nos va a sorprender. Apenas 3 hermanos en nosotros, 2 familias más que dieron su caja alabastro. Mire, hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Si ustedes miran el dinero, si ustedes miran el botecito ahí, ese bunche que se hizo la vez primera, y no estamos pidiendo $1,000 para adelante, hermanos. Estamos pidiendo, ¿verdad? Recogiendo, como que mendigando, ¿verdad? Como mendigando, ¿sí? Un bote cada 6 meses, ¿verdad? Diferentes tipos de moneda, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermano? Entonces es ahí donde necesitamos que el Espíritu de Dios nos bautice, para que así también bautice nuestra miserable cartera, hermanos. ¿Sí? Porque a veces el pastor es como un mendigo, o no, ¿cómo se dice? Un mendigo, ¿verdad? Pareciera como que fuera un mendigo, ¿verdad? Pidiendo para la obra de Dios. Ese es el resultado cuando no hay poder de lo alto. En el mes de septiembre vamos a recoger, porque somos enviados. La iglesia del Nazareno es enviado a predicar en todo el mundo el evangelio de Cristo. Sí. Hermanos, preocupémonos. Sí. Ahora bien, ¿esto nos incluye a todos nosotros? ¿Esto incluye a todos los cristianos, donde estén, por doquier? La segunda cosa es descubrimos la fuente de ese poder. ¿De dónde viene la fuente de ese poder? Y el verso 8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ahí está la fuente de poder. Sí. La fuente de poder. El Espíritu Santo provee capacitación sobrenatural. Capacitación sobrenatural. Eso solo me hace recordar, ¿verdad? Me hace recordar que hace unos años atrás estábamos invitando, ¿verdad?, para hacer un día de evangelismo, ¿verdad? O unas horas de evangelismo. Y me dice un hermano, pero usted nunca nos preparó. Y como dice el colombiano, era como así, como así, como así es. Sí. Y hemos tenido tantas clases de evangelismo, ¿verdad? Y este hombre sale, es que hermano pastor, es que usted nunca nos capacitó. Sí. ¿Qué nos capacita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos capacita. Usted déjese de cuento, hermanos.
Si usted no quiere, es porque usted no quiere, porque usted no es un hijo de Dios. Sí. Los hijos de Dios, el Espíritu Santo los capacita todos los días. Eso me lleva a mí hace unos años, bueno, muchos años atrás, ¿verdad? Cuando era muy jovencito, ¿verdad? Tenía, creo que 15 días de haberme convertido en el Señor, hermanos amados. Me aventaron en las calles juntamente con otros muchachos para hacer evangelismo, y de repente me encontré con un hombre, ¿verdad? Que era un hombre que no conocía de Dios, que era guerrillero. Y me decía el hombre, ¿verdad? Y no nos escuchó. El hombre nos escuchó. Me dice: "Ay, pobre de ustedes, muchachos. Les entiendo", me dice. "Por eso les escuché. ¿Hasta qué punto ustedes me iban a convencer? Sí. Pero realmente yo los felicito por el valor, el coraje que ustedes tienen. Pero lo otro", me dice, "ustedes necesitan aprender más de la Biblia. Y es que yo no soy cristiano". Y él, digo, es que... Y se identificó quién era. Ahí donde nosotros nos comenzamos a poner las pilas, hermanos. A orarle al Señor que nos dé entendimiento a la palabra de Dios. Que nos dé palabra de Dios para poder seguir evangelizando, hermano. ¿Qué nos capacita? El Espíritu Santo. ¿Dónde fue eso? Comenzó desde el día de Pentecostés. Ser testigo de Cristo. Qué maravilloso es ser testigo del Altísimo. Qué maravilloso es, hermano, que a través del poder del Espíritu Santo hacemos las obras de Jesús. Hermano, es lindo cuando ustedes oran por los enfermos, hermano. Porque el mismo poder que tiene el pastor es el mismo poder que tienen ustedes. Por esa razón, cuando hay algún enfermo, ¿verdad? No digan: "Llamemos al pastor". No, usted, cuando es urgente la oración, usted ponga sus manos y a través del Espíritu Santo ore con fe y con poder para que ese enfermo sea sanado, hermanos. Algunas veces hay cristianos que se enojan con el pastor. Sí, se molestan. Como que el pastor fuera el Superman. Todos lo hacemos. Sí. El poder del Espíritu Santo nos hace avanzar en el reino de Dios. Tercera cosa: descubrimos el propósito del poder. "Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra". El Espíritu Santo nos da poder para obedecer el mandato de Cristo de predicar el Evangelio. Tanto en nuestra tierra natal y hasta lo último de la tierra. Estaba esperando yo un comentario, ¿verdad? De eso que hoy me hacía la hermana Suponde, ¿verdad? En algunas ocasiones, cuando esté con mis hermanos allá en mi pueblo, ¿verdad? Ustedes saben de que yo hablo, bueno, ustedes saben que yo hablo al maya, ¿verdad? El idioma se llama el Rabina Lachí, ¿verdad? Y no me da vergüenza, para mí es un honor de hablarlo. Y como dice la hermana Azú, ¿verdad? Hablo tres idiomas, aunque el tercer idioma medio cebollero, ¿verdad? Pero ahí le entro, ¿verdad? Entonces ella me pregunta y me dice: "¿Qué idioma será?". Bueno, ella sabe qué idioma, ¿verdad? Que dice maya, ¿verdad? Sí. Y a veces ella busca la traducción, ¿verdad? Y no haya, porque no hay traducción para eso, ¿verdad? Pero es una de las ventajas que yo tengo, ¿verdad? Que puedo entablar
comunicación con un anciano de mi pueblo. Alguien que no es cristiano, yo le puedo hablar en mi propia lengua. Imagínense qué fue lo que sucedió en el libro, en el libro de Pentecostés. Que había tanta gente ahí de diferentes naciones. Y de repente, ¿verdad?, escucharon el mensaje de Cristo Jesús en sus lenguas maternas. Por esa razón, descubrimos el propósito de Dios, que Dios nos da esa palabra hoy en día a esta nueva generación. A esta nueva generación. Una de las cosas que yo animo, ¿verdad?, a los chicos, ¿verdad?, a las niñas, especialmente en esta nueva generación, porque en esta nueva generación ya no es igual. Ya tenemos que entender muchas veces esta generación, por ejemplo, la generación de Silvita, a la generación de Natalie, ¿verdad?, y en la generación del joven que está allá atrás, ¿verdad?, de Dani, y la generación de Samuelito, la generación de los dos chicos, ¿verdad?, chiquitines. Tenemos que entender, porque son una generación diferente. Sí, tienen su forma como comunicar el evangelio. Me gustaría aprender de ellos, ¿verdad?, cómo ellos compartan con sus amigos. ¿Qué forma lo hace? ¿Sí? Es interesante. ¿Qué hablan? ¿Qué es lo que se dicen? Por ejemplo, los medios de comunicación hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, el Facebook para nosotros es algo muy, muy, como le dijera yo, ya se quedó para los viejitos. Ahora para los niños, ¿verdad?, es el Snapchat, que le dicen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad, Silvita? Es el Snapchat. Es el Snapchat. ¿Sí? Ahora el Instagram se está quedándose ya atrás, totalmente. Ya ahora el Instagram, ahora nada más solo mandan fotos y de repente se borra la foto. ¿Sí? Ahora, fíjense que una de las cosas, hermanos amados, tenemos el poder, tenemos los medios, y el poder que tenemos es el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos. Las generaciones cambian, pero el Espíritu Santo es el mismo, es el que fue, es el poder y es el que es hoy, a través, obrando a través de la iglesia. Lamentable, muchos cristianos no hemos captado esa verdad. No hemos captado. Pero una de las cosas, todos debemos participar. La última cosa. Descubrimos cuándo y cómo recibimos este poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Este poder para testificar no viene automáticamente en la conversión o en el bautismo. La iglesia del Nazareno, decimos, ¿verdad?, que es la segunda obra de gracia. Es la segunda obra de gracia. El problema en sí es que nosotros los cristianos nos hemos quedado nada más sola con la conversión. Sola con la conversión. Tal vez es, no sé qué ejemplo podríamos ponerlo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes saben que Gerson, ¿verdad?, está en Polonia en este momento, ¿verdad? Y Gerson me dice, papá, me dice, te dejo el carro, me dice. Y yo le digo,
Y yo le digo, bueno, está bueno, le digo. Sí. Si lo querés manejarlo, me dice, ahí está. Y mi esposa me dice, no lo toques, me dice. Y Jonathan me dice, papá, me dice, no lo toques, mejor, me dice, porque qué tal si no tenés seguro, me dice, no, mejor no. Y yo con ganas de manejar ese carro. Yo con ganas de manejar ese carro. Sí, aunque dar una vuelta, ¿verdad? Sí. Solo nos quedamos con el carro, sin manejarlo. Sí, ahí está el carro parqueado, llevando sol. Y muchas veces nosotros tenemos esa idea, ¿verdad? Que ya tenemos a Jesús ya ahí nada más. Sí. Ahí nada más. Como dijo el chinito, solo milalo. Sí. Pero nosotros cuando Dios nos da ese privilegio, hermanos, debemos tomarla. Así como Gerson me dijo, si quieres manejarlo, papá. Manejalo, papá. Un día mi esposa no se dio cuenta, yo entré. Y yo no hallaba ni cómo abrir el carro malvado, ¿verdad? Yo apachándole todo esto, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? ¿Y cómo se abre? Y como ustedes saben que hoy los días los carros, ¿verdad? Son tan interesantes, ¿verdad? Nada más solo llevaba la cosa esa, ¿verdad? El chunchito eso, ¿verdad? Y la bolsa. Y de repente lo jalé y estaba abierto. Y yo buscando la llave, que ahora cómo, ¿dónde se pucha la? Y no, dice, solo meté el pie en el freno y se... Así, así. Y me fui a dar una vuelta. Me gocé. Eso es lo que Dios quiere hacer en mí. Esa es lo que Dios quiere hacer. Ser convertidos por Él a través de su Santo Espíritu. Pero necesitamos esa segunda obra de gracia, que es el Espíritu Santo. Esa segunda obra de gracia que nos capacita, que nos da entendimiento de la palabra y que nos hace vivir santamente. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos recibir? A través de nuestra fe. A través de nuestra fe. Para tener poder. Gálatas capítulo 2. Ayúdame a encontrar Gálatas para que así pues podemos salir. Gálatas capítulo 2, el verso, el verso 2, Gálatas capítulo 2, verso 2, dice la Biblia de esta manera. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fui obligado, fíjese que lo que dice el apóstol, fui obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanece con nosotros, con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión,
de la circuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues lo que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acortésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia de hacer. El verso 14 dice: pero cuando vi el que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué tremendo, ¿verdad? Debemos recibir por fe. Jesús enseñó cómo recibir al Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, verso 9 al 13, dice: pida con fe, pida con fe. Segundo, recíbalo con fe. Lucas 11, 10. Finalmente, hable con fe. A Hechos capítulo 2, verso 4 y Juan, verso 7, o capítulo 7, verso 38. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros los cristianos? Como ejemplo de la Biblia, pedir con fe. Pedir con fe. Recibirlo con fe. Finalmente, hable con fe. La promesa del Espíritu Santo les fue dada a los discípulos, a los discípulos y a los apóstoles por fe. Todos recibimos por fe. La iglesia hoy en día, nosotros los que estamos acá, ¿verdad?, que pertenecemos a Vida de las Naciones, de la Iglesia del Nazareno, aquí en Tyler, debemos pedirlo con fe. Sí. Debemos pedirlo con fe. Tal vez no es el pentecostal lo que nosotros estamos hablando en este momento, ¿verdad?, sino que es el poder del Espíritu Santo. Se recibe con fe. Y al mismo tiempo, recibimos con fe y hablamos con fe a través del poder de Jesucristo.